el mantenimiento de las casonas que integran el Centro Cultural es magnífico. Realmente no podrían estar mejor. Han recuperado ustedes los ambientes originales de la casa y han tenido el valor de respetar todo lo original que tenía esta casa, todos sus detalles. Yo diría que la casa nunca ha estado tan bonita. Así que es un orgullo para todos ustedes, para todos los arequipeños y en particular para las personas vinculadas a la universidad, que tengan este centro cultural de esta magnífica calidad. Mire, yo estoy realmente muy gratamente sorprendido de toda la actividad de la universidad. Sobre todo me llama positivamente la atención toda la labor que hace en el área de investigación, de conservación medioambiental, es decir, su vinculación a los problemas sociales más importantes del país y de esta ciudad, de esta zona, como por ejemplo todo lo vinculado a minería, que es, entiendo que tienen un centro de investigación muy importante vinculado a la minería, que es una actividad esencial, entre otras, en la zona de Arequipa y en el Perú, sin duda alguna. Sí, la idea es colocar una placa en uno de los ambientes externos de la Casa Róspide, señalando un poco la historia de esta casa, ¿no? Esta casa que ha pasado, como todas las casas, a lo largo de más de 350 años, de muchos momentos complicados, muchos momentos difíciles y otros momentos de esplendor. La placa va a narrar un poco, muy rápidamente, la historia de los propietarios de esta casa, qué pasó con ellos, en fin, una cosa interesante.